video más. Hoy vamos a estar hablando sobre una cosita del cuidado de la piel. Ya tiene un buen rato que no les hago un video sobre pues cositas del cuidado de la piel y todo eso, y dije, creo que sería muy buena idea, aprovechando que esta cara, verdad, necesita algo de cuidado de la piel. Así que hoy voy a estar probando con ustedes esta mascarilla de Freeman. Ustedes saben que Freeman es una de mis marcas favoritas en cuanto a skincare. Los productos son súper buenos y son súper económicos también. Se encuentran en Walmart, me parece que también en Comercial Mexicana, y creo que en Chedraui los he visto aquí en México. En Estados Unidos, bueno, los venden en todos lados. Y bueno, tengo también como otras más, igual de Freeman, pero se me hizo como más interesante probar esta porque esta es de para limpiar los poros. Todas estas mascarillas son de tela, o sea, no son de las que se untan. Por lo general, ya he hecho videos sobre esas y me gustan, o sea, no están mal, pero como que yo no había visto que había de hojita, pues. Además, como que son, como que no son tan viejas tampoco, digamos, son relativamente nuevas. Yo nunca las había visto en el supermercado. Entonces, bueno, nada más les quiero enseñar las que tengo. Tengo para cuidar, para limpiar como profundamente. Tengo también para hidratar. Tengo para desintoxicar y pues la que vamos a usar hoy. Así que ya saben cómo son estos videos, nos la probamos, les digo lo que dice la marca que hace y al final del video les explico cómo se sintió o no. Y en los comentarios por lo general les digo si me salieron granitos o no, o noté algo extraño en la piel, porque pues los grabo como con tiempo de anticipación. Entonces pues bueno, espero que les ayude mucho este video. Si no te han suscrito, los invito a suscribirse aquí abajo al canal y activa la campanita para que les avise cada que tenemos nuevo video. Ahora sí, vamos a dejar de hablar, vamos a dejar de acelerarnos y vamos al video. Así es el empaque de la mascarilla. Siempre me gusta como enseñarles un poco cómo se ve. No me acuerdo muy bien del precio de esta mascarilla, pero creo que ronda como los 30 pesos. La verdad es que es súper, súper económica. En la parte de atrás tenemos pues lo que dice la marca que hace, que ahorita vamos a leer, los ingredientes en español. Y bueno, aquí dice que esta mascarilla es ideal para piel normal a mixta. Se me hace como muy deli de esta mascarilla es que tiene fresa y menta, entonces siento que va a dejar como una sensación muy rica en la piel. Me la voy a empezar a poner y mientras me la pongo les voy a leer lo que dice la marca que hace. Yo no sé si soy muy mala para ponerme mascarillas, pero siempre, siempre ando batallando porque, no sé, como que esa onda de andar desdoblando mascarillas, desdoblarla con cuidado, como que nada más no, y siempre luego ando recibiendo como comentarios en los videos de ¡ey, así no se usa, así no se desdobla! Perdón, soy una principiante en mascarillas, la verdad es que no sé, coméntenme ustedes si les pasa lo mismo o si tienen ustedes como el don de abrir las mascarillas sin que se les doblen todas como aquí. Esto es un caos. Dice, di hola a poros limpios y prepárate para lucir perfecta para la foto con esta mascarilla facial en lámina con suero. Las jugosas fresas ayudan a asear los poros, mientras la explosión de menta ayuda a controlar la grasa y a revelar un rostro más limpio y fresco. Ideal para piel normal a mixta. Ahora, en el modo de empleo dice que la tengo que colocar con suavidad y me tengo que relajar por 15 a 20 minutos, así que bueno, eso es algo que definitivamente sabemos hacer. Nos vemos en un ratito para que veamos los resultados. Ya volvimos, ya pasaron 20 minutos y así es como se ve ya la mascarilla. Está semiseca, ya siento que muchísimo del suero ya se metió como en mi piel. Entonces vamos a retirar esta mascarilla. En las instrucciones dice que dejes que des como ligeros toquecitos en tu rostro para que se termine de absorber todo el suerito. Y miren que la verdad siento que está súper, súper húmeda todavía mi piel. Entonces, bueno, vamos a estar aplique y aplique y aplique para que se absorba. Creo que por más que esparzo el producto o me doy toquecitos, siento que no se absorbe el suero en mi piel. O sea, no sé, se está tardando muchísimo a comparación de otras mascarillas. Por ejemplo, que sí, como que se nota que se absorbe demasiado rápido y con esto estoy como batallando. Ahora, mientras se seca, les quiero comentar un poco sobre lo que sentí al inicio, ¿no? En primera, el olor está muy rico. No diría que huele a fresa ni tampoco tanto a menta. Creo que es un olor como muy genérico que tienen las mascarillas. O sea, no sabría decirles de wow, es que de verdad olía muchísimo a fresa con menta. Como por ejemplo, su mascarilla de arcilla que tienen de limón con menta. Ese sí, uff, el olor. Ese sí es tal cual limón con menta. Y este, la verdad, yo pensé que iba a oler parecida a esa. Como que sentí que me iba como a envolver todo el aroma y la verdad es que no huele tanto ni a fresa ni a menta.
como que a veces siento que este tipo de mascarillas huelen un poquito como a jabón. No sé, si ustedes utilizan mucho como este tipo de mascarillas, van a saber más o menos a qué olor me refiero. La sensación en la piel, la verdad es que fue de frescura al 100%. Siento que la piel en verdad estaba como de bastante relajada. Justamente me fui a acostar a la cama, cerré los ojos, puse mi temporizador, me dormí. La verdad es que se sintió bastante bien en mi piel. Ahorita ya está un poquito más seca. O sea, todavía sigue demasiado húmeda, pues, pero no podemos aquí quedarnos 10.000 horas pues, para sacar las conclusiones del video. No creo que sea una mascarilla tanto como para limpiar poros, porque yo siempre he sentido que las mascarillas que son de arcilla para este tipo de cosas o para este tipo de objetivos sirven un poquito más. ¿Por qué? Porque como que penetran un poco más en la piel. Y como que utilizar un suero para limpiar los poros, no lo sé, tengo mis dudas. Puede que funcione, puede que no. Pero para este tipo de cosas, para limpiar poros, me gustan más las mascarillas de arcilla. Lo que sí creo que aporta es brillo a la piel y suavidad. Lo que sí es que se siente muy suave mi piel. A pesar de que todavía está un poco húmeda, sí la siento más suave, la siento como un poco más lisita. No sé, se siente rico. Luego ya ven que cuando terminan de utilizar una mascarilla, la piel se siente como muy, como entre tonificada, estirada, no sé, rico, así la siento. Y definitivamente sí puedo ver que este tipo de mascarillas o este tipo de consistencia de suero le aportan bastante brillo a mi rostro. Mañana y en la cajita de comentarios les voy a dejar al día siguiente si vi que brillaba mi rostro, o sea que tenía como un resplandor lindo o no, o qué, si salieron granitos. Pero no creo que eso suceda, más bien yo creo que solamente ayuda como a relajar un poco la piel y a darle un poquito de brillo por la fresa, o sea, las propiedades de la fresa. En conclusión, podría decirles que esta mascarilla, o sea, yo pensé que se iba... O sea, entiendo perfecto que muchos productos de cuidado de la piel no se pueden evaluar utilizándolos una vez nada más, yo lo sé, pero, o sea, de primeras impresiones, así como mi primer uso, no sé si seguiría comprando esta mascarilla. A lo mejor, ¿saben? Me gustaría probar mucho la que hidrata, por ejemplo, o a lo mejor la que desintoxica, porque siento que ese tipo de fórmulas en mascarillas de hoja, o sea, como en esta, pues... Como que siento que es un poco más fácil que se logren resultados. Y en esta, o sea, sí, como que tiene el suerito y todo, pero no lo sé, estoy un poco escéptica. No sé, si algo extraordinario pasa, se los voy a dejar también aquí abajo en los comentarios. Pero la verdad, mi calificación del 0 al 10 sería un 6.5, partiendo de la idea de que el objetivo es que haga lo que dice la mascarilla. Y pues, o sea, obviamente no podría decir que limpió mis poros, pero tampoco podría decirles, wow, es la mejor mascarilla del mundo que he probado. Me gusta muchísimo la mascarilla, por ejemplo, de Origins, la que es de carbón, sí, me parece que es carbón, que es negrita. Esa me encanta, esa sí es de untar, pues esa no es de sheet mask, sino que esa sí es como que de untar y sí se siente como un cambio inmediato, como que en esta... Pues sí, me gusta que haya ayudado con el brillo, con la hidratación de la piel, sobre todo como que estamos consistiendo nuestra piel. Eso sí, eso se siente, o sea, se siente y se ve ahorita de solamente utilizarla, pero no sé si seguiría comprando esta mascarilla en específico para utilizarlo más días a la semana. Así que pues bueno, babies, espero haberles ayudado en sus dudas de si se sentía medio mal o no, si irritaba o no, o si salían granitos o no. Espero haberles ayudado mucho. Si les gustó el video, ya saben, denle like, así sabré que les gusta este tipo de videos. Y déjenme aquí abajo qué mascarilla o qué producto de cuidado de la piel les gusta mucho o les gustaría que reseñara, porque también pues quiero volver a sacar cosas de skincare, como que últimamente me he estado centrando muchísimo en maquillaje y pues también no podemos dejar de un lado el skincare. Entonces pues bueno, voy a estar muy feliz de leerlos aquí abajito. Les mando un beso enorme y que tengan un excelente día.